Hola, muy buenas, soy Magi Cruzai y el siguiente juego que vengo a revelaros es uno que ya se reveló hace mucho tiempo en mi canal, pero he creído oportuno, me ha venido a la memoria, volverlo a revelar de una forma rápida, directa, sencilla, en el que entregarás una baraja a un espectador que sitúe a su espalda con una carta vuelta cara arriba, previamente habiendo dado a elegir otra carta a un espectador, la cual se pierde por el interior de la baraja. Será tu espectador el que, introduciendo la carta en cualquier parte de la baraja, será capaz de encontrar la carta perdida inicialmente. Espero que os guste. Os presento la revelación. Muchas gracias. Para realizar este juego vamos a utilizar un par de técnicas muy sencillas. Vas a hacer lo siguiente. En primer lugar, mostrar a tu público la baraja completamente mezclada. Se la entregas a un espectador que la mezcle libremente, tanto como quiera. Y cuando tú recojas la baraja, realizas un abanico y le pides a un espectador que coja una carta cualquiera, la que desee. Lo que vas a hacer es, una vez cogida la carta por el espectador, observada, y que se la muestre a otros muchos espectadores, tantos como tenga, como siempre digo, para evitar que se le olvide y otra pueda recordarla, la vas a controlar en top. Maneras de controlar, muchas, ya lo sabéis, podéis encontrar varias de ellas en mi canal. Uno, sencillo, rápido, directo, y si estás envuelto de personas no trae ningún contratiempo. Sitúas la carta en lo alto de la baraja, pelas la primera y la última, te la llevas al fondo, mezclas por arrastre y haces una segunda mezcla por arrastre. Cuando estés a punto de llegar a las últimas, las pelas una a una y te quedará inicialmente en segunda posición. Pero completas realizando un corte con un break sobre la primera carta. Haces el break sobre el primer naipe, como puedes comprobar, doble corte. Cortas la carta que tienes en break, la dejas debajo, subes al siguiente montón y ya tienes tu carta arriba. ¿Vale? Pues que no se caiga. Pues hecho esto, le vas a indicar a tu público que quieres un voluntario para llevar a cabo este efecto, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer un espectador. Esta era la primera técnica, como ya podéis comprobar, no demasiado apurada, ni mucho menos. Y la segunda va a ser un corte a una sola mano. Nada difícil tampoco. Para ello vas a necesitar que otro espectador elija otra carta, cualquiera. No creo que a nadie se le ocurra venir a coger la primera, ni mucho menos. Pero por si tienes algún tipo de duda al respecto, pues procedes a coger la baraja en tu mano izquierda, procedes a pasar cartas y le dices que coja una. Con este movimiento va a ser muy difícil que nadie decida cogerla de un lugar de donde no están pasando los naipes de mano a mano. Vale, esta se muestra y se deposita también en lo alto de la baraja y le indicas a tu espectador voluntario que va a ser él quien encuentre la carta elegida antes, que era, ya es casualidad, la primera y la última de picas, que va a ser él el que va a encontrar la carta, y le vas a situar la baraja completa a la espalda. Le pides que se lleve sus manos a la espalda y que sostenga la baraja en esta posición, porque va a coger la primera carta, la que está boca arriba, y la va a colocar por medio, por cualquier punto de entre las 51 cartas que quedan, allí donde quiera, que la sitúe por medio y la pierda, cuando en realidad no va a ser eso lo que va a hacer. Eso es lo que tú le vas a indicar, pero en el momento que tú lleves la baraja a la espalda y como quedas tapado por el propio espectador que queda delante, le pones la baraja a la espalda, antes de que se la des en las manos, realizas un corte. El corte Chalier es cortar por la mitad a una sola mano, elevas el montón y dejas caer. Y ya dejas el juego listo y preparado. Ahora sí, le entregas la baraja al espectador y que la sostenga. Y le dices, sin mirar y sin ponerla delante, coge la primera carta, él cogerá esta, y ponla por medio, y la pondrá en cualquier lugar. Cuidado, sí cabe la posibilidad de que dé la santísima casualidad de que la ponga entre medio de las dos cartas que hacen el juego. Bueno, entonces diríamos, mira, casi ha funcionado, échale la culpa a él, porque no ha sido un buen mago. Pero la probabilidad es muy, muy, muy baja. Bueno, pues hecho esto, él extrae la baraja nuevamente por delante y procedes a buscar dónde colocaste la carta
boca arriba, aquí, perfecto, separas y dices, ¿cuál era la carta elegida? El as de picas, exactamente donde habías puesto tu carta. Juego que sin duda sorprenderá a todos y cada uno de los que se encuentren contigo, dado que lo habrá hecho un espectador y no tú. Ese será el efecto que ellos tendrán de dicho juego. Muchas gracias. Si os ha gustado, por favor, comenta, dale a me gusta, comenta en el vídeo si tienes alguna duda y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.